Muy bien. Ya estamos en el área pirámide. Ah, vean nomás ese arbolote que está ahí. Acá tenemos laureles de la India, como este, y este otro que está acá atrás. Es también un laurel de la India. Acá tenemos un ficus, ese que está ahí. Y luego esta pirámide, donde hay diferentes olmos, juníperos, todos diseñados. El bonsái se diseña Déjeme tomar este con la piedra. en una roca, montado en una roca. Así sucede en la naturaleza. Si vamos por Huastepec, ahí hay árboles en esa forma, por Tepoztlán, Morelos. Unas enredaderas, unas jacarandas. Aquí hay jacarandas. Luego se ve el tronco ya de años. Luego aquí tenemos otros, por ejemplo, tenemos guayabos. Aquí está la floración, viene la semilla y aquí se va a formar el guayabito. Ya vienen aquí. ¿Ah? Guayabos. Ahí Aquí vienen está, ahorita. míralo. Ahí, sí, ahí están, ahí Ahí están. está. ¿Verdad? Mirtos. Eucaenas, el guaje. Que se hace para la comida, para los guasmolitos. Claro, ahí está el guaje. Eso es esta variedad. Ahuehuetes, el árbol nacional de México. Pero los más importantes y del que yo presumo son estos que te quiero enseñar. Un bonsái puede ser desde 15 centímetros hasta 3 metros de altura. Y aquí tengo estos. Estos árboles. Este tiene 50 años desde que sembramos la semilla. Y vean ustedes ya cómo está huecado. La madera es muy, muy, muy débil. Con el agua se pudre. Y se forman los canales. Ya está viviendo nomás de la corteza. Ahuecados. Eso pasa en la naturaleza, en las faldas de las montañas y donde hay aguacuetes o de los ríos. Así se forman. Tiene 50 años la semilla, las colectamos acá en el río que pasa por acá. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá se ve la hendidura, mira. Vamos a ver la hendidura. Ay, no. El aguacado, así pasa en la naturaleza. Pasamos a otra área, es el área de los olivos. Son Olivos. cosechas. Muy bien. Calculamos que este tiene Sí. alrededor de 100 años. Esto lo hizo la naturaleza, yo no lo hice. Yo lo que hice fue aquí acomodar los brotes nuevos que vienen. De aquí le metimos, como era un árbol de 3 metros de altura, con motosierra. Lo bajé de tamaño y ahí está el árbol, alrededor de 100 años. ¿Verdad? Este es un mangle. Este mangle vino de Cancún. Ah. Este que está aquí, vengan, dad la vuelta por acá. La planta me la trajeron de allá. Yo lo diseñé, pero vino de Cancún. Es un mangle que crece sobre el agua. Ese es un mangle. De Cancún, De ahí Cancún está. es este.
viene de allá. Los pirules que han crecido aquí en nuestra zona. Es un árbol que lo encontramos en el campo. Este sí hay muchos por acá. Pero ahí está. Vamos a ver este otro. Mira, ya acá están las semillas. Ve las semillas. Como un adulto, como lo vemos de 5 o 6 metros, aquí lo vas a ver de 2 metros. Pero mira las semillas ya con todo. Es un árbol adulto totalmente. Y acá hay uno, los ahuehuetes, laurel de la India, mira. Este es un árbol, el bonsai más grande que tenemos. En una maceta. Ese es el más grande que tenemos. Vamos a verlo de lejos y lo... Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacerlo pequeño. Vamos a hacer el subnatural. Vamos a ver aquí este. Muy bien. Para que se lea. Y ahí ya subimos. Muy bien. Gracias por toda la información, tío. ¿Dónde está este museo? A ver, diles a todos. El museo está en Atlixco, Puebla, en el Boulevard Niños Héroes, 1700. Aquí estamos. El museo tiene, lo formamos en el 2010 en base a mi colección que tenía. Entonces, aquí pueden ver alrededor de 400 ejemplares en bonsai. Desde 15 centímetros hasta 3 metros. Muy bien. ¿Y desde cuándo tenías el vivero? ¿Cuándo empezaste con el vivero? Hace 50 años comenzamos a trabajar planta de... Un día fui a Sanborns y me encontré una revista sobre bonsai. Entonces dije, yo quiero hacer esto. Pero fue en 1974. Fíjate. Y ahora estamos aquí, pues, con este museo que hemos formado. Nos visitan personas además de México, de otros países. Qué bueno. Y pues una invitación visitarnos. A visitarlos, a guías de turistas. Aquí está. Aquí estamos. Aquí está. A la gente en general, ¿no? Turismo. Que venga a Atlixco, Puebla y no se olvide de pasar aquí al Museo de Bonsai Yongnaka. Museo Yongnaka. Así es, ese es el nombre. Ese es el museo. Yongnaka fue un japonés que nació en Colorado y a los 8 años su papá lo manda con los abuelos a aprender bonsai y jardinería en Japón y regresa a los 22 años y entonces comienza a enseñar el bonsai en toda la Latinoamérica. Entonces es el que mostró el bonsai en toda Latinoamérica y ese árbol que es su símbolo. Es un árbol de él, donde representa a su familia. Muy bien. Gracias, tío. No, y aquí Aquí estamos. Aquí estamos y... Abierto todos los días. Perfecto. Todos los días. Gracias, chicos. Nos seguimos en contacto.